Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo el episodio número 3 de los mejores coches que debes tunear en GTA V Online. Esto es una serie que la verdad que no hemos traído bastante tiempo y os encanta, y por eso hoy tenemos la parte 3. Si este vídeo te gusta y queréis ver a continuación más vídeos de este estilo, de esta serie, no olvidéis que puedes dejar un grandioso like en el vídeo y te puedes suscribir al canal. Vamos a poner una meta de 850 likes a ver si es posible. También digo que hoy le pasó algo a mi consola que me impidió hacer clips, y por lo tanto hay dos o tres clips que no son míos, y por lo tanto tenéis el link original del vídeo en la descripción, ¿vale? Con esto dicho, también aprendí a editar con PC. Ayer empecé a editar en PC, o sea, si veis que está un poquito mal editado o que no es el mismo que siempre, es porque he cambiado de forma de editar y lo estoy haciendo con PC. Aquí unos días ya pues cambiará, y lo bueno es que los vídeos se pueden subir a más calidad que antes, y creo que eso nos favorece a todos. Con este dicho, espero que os encante, y aquí traemos la parte 3 de los mejores coches que debes tunear en GTA V Online. Con es decir, empecemos. Empezamos con el Blista Cancho, que el Blista Cancho tiene un precio de $580,000 en el Southern San Andreas. Este coche, desde su imagen, a lo mejor parece que no es del todo muy bueno, pero si te lo llevas a unos Santos Customs y esa decisión que tienes en tu cabeza va a cambiar. Ya podéis ver, solo aquí podemos ver la parte de los parachoques traseros que tiene, que le puedes añadir hasta 14 diferentes tipos. Lo puedes hacer parecerse a un coche de rally, por ejemplo, y principalmente el tema de los escapes es lo que me flipa más a mí. Habéis visto algún tema de escape que le puedes añadir, que es absolutamente increíble. Aparte de eso, también no es un coche del todo tan caro, es decir, te sale bastante baratito si lo piensas, solamente unos $800,000, que para un coche tan customizable como este, está muy, porque muy bien. El tema de cubiertas es una cosa que este coche también tiene bastantes opciones para escoger, bastantes cosas que puedes escoger por temas de cubiertas, y a mí al menos eso me encanta. Y encima después, si quieres sacar el motor ahí, ponerlo en el capó, le metes unas cuantas customizaciones más. Aquí podemos ver las cubiertas, por ejemplo, y en sí pues tiene muchísimas cosas. En este caso, en este clip, podemos ver que no ha escogido tunearlo al máximo, sino le mete pequeñas cositas. Pero aquí podéis ver ya al final el tema de ruedas que le podéis añadir arriba, el tema de los faldones con pegatinas. También podéis poner cosas de muchas pegatinas en este coche, convertirlo en un coche animado 100%. Y hasta por temas alerones, que es lo que me gusta más también. Tiene unos alerones absolutamente de locos, principalmente. Aquí también le metemos las customizaciones que tocan, temas de suspensión, transmisión. Pero principalmente hemos visto todo lo que vendría a ser el coche, las customizaciones que tiene, y absolutamente es increíble. Y por eso es 100% el primer coche que he querido empezar con este vídeo. Recuerda dejarme por los comentarios algún otro tipo de vehículo que tú o a ti te gustaría ver customizar en el siguiente, ¿vale? Que este, creo que hay 5 coches en este vídeo, y obviamente hay muchos coches en GTA. Y aquí podéis ver cómo queda el coche. Aquí tenemos el BF Club, que es de clase compactos. Este coche me lo sugeriste en el último vídeo, lo probé y dije, hostia, qué guapo, es verdad, esto 100% tiene que salir. Aparte que este coche, te lo puedes creer o no, es el compacto más rápido que hay ahora mismo. Es decir, va a 177 km/h, es el compacto más rápido. Y no solo eso, imagínate, el más rápido encima tiene unas opciones de customización bastante buenas, como estamos viendo aquí a continuación en el clip. El tema de parachoques, tanto delanteros y traseros, tiene muchísimos, la verdad que es una muy buena cosa para escoger. Ya puedes ver que tiene como 10 tubos de escape, le puedes añadir cositas así en las ruedas, por ejemplo, la parte del capó lo puedes hasta quitar o meterle pegatinas, como tú quieras. Como he dicho antes, yo el tema de las pegatinas pues no me gusta mucho añadirlo a los coches. No sé a ti qué te parecerá, déjame por los comentarios si a ti te gustan las pegatinas en los coches y por qué. Aquí después tenemos, bueno, las cubiertas, habéis visto, son cubiertas normalitas, después temas de colores. A mí me gusta mucho este equilibrio que hace, porque al final, mira, añadimos aquí un azulito y después ahí le pone, pues nada, un tuneo fácil y sencillo. Pero aquí también podéis ver que le puedes añadir cosas igual que el Canjo, hasta un altavoz gigante, pero gigante, que habéis visto en la miniatura. Es decir, esto es un coche muy raro. Y no me esperaba que un coche así de pequeñito tuviera tantas customizaciones, la verdad. Nunca te lo esperas, pero hay algunos coches que tú dices, hostia, esto mejor no tiene muchas customizaciones. Te lo pones a customizar y dices, ¿qué es esto? ¡Madre mía! Y tiene muchísimas. Y aquí puedes ver, pues, tema del otro, pues aquí lo dejamos un poquito simple, pero he visto que tiene unas bastantes buenas customizaciones. Tiene un precio un poco más elevado de 1 millón, a lo mejor a alguien le parece bastante caro, pero tengo que decir que también es uno muy bueno y tienes que customizarlo 100%. Aquí tenemos el Karin Everon, que es un clase off-road todoterreno, y tengo que decir que también tiene unas opciones de customización absolutamente increíbles. Este coche sí que lo he enseñado en algún vídeo, creo, pero nunca hemos mirado muy bien sus customizaciones, pero no me lo esperaba que tuviera tantas. Es decir, me encantan el tema de las cubiertas en este coche y encima las ruedas. Ya sé que son ruedas todoterreno normales, pero me gusta muchísimo cómo queda este coche. No sé por qué, a lo mejor soy yo que soy rarito, pero me gusta mucho. Si miras un poquito las cubiertas, tiene alguna básica, pero después tiene alguna que la verdad que puede quedar bastante guapa. Como esta negra, por ejemplo, aparte de la negra esta que hemos visto, hay una también con llamas verdes que queda muy bonito. Y encima, si le metes una buena customización, una buena pintura, una buena combinación de colores, te puede quedar muy bien. No solo eso, aquí podemos ver que le podemos empezar a añadir cosas arriba, cajitas, faros arriba, más cosas en el techo.
Y la verdad que cuando ya lo tienes todo tuneado, te queda un coche bastante potente por temas de customización. Y no solo eso, sino que también es muy bueno en tema de rendimiento. No solo es como el BF Club, no solo es bonito y customizable, sino que es bastante útil y muchas customizaciones. Aquí tenemos el Anis ZR 380 y en este caso tengo la variante del Future Shock. Sabéis que hay tres tipos de variantes en Arena War. Y principalmente este coche lo he escogido. Muchos diréis, bueno, Mystic, es que los coches de Arena War son muy tuneables. No, pero en sí yo no lo he llevado a Arena War ahora mismo, no lo llevo para allá, no le metemos nada de saltos ni nada así. Yo me fijo en cómo es el coche. Y también en Arena War lo podemos sacar la parte delantera, la cosa es que aquí tiene para reventar a todo el mundo, digamos, lo podéis sacar. Y te va a quedar un coche bastante bonito, un Nissan normalito, con unas opciones de customización bastante guapas. Aquí podéis ver en este caso pues la versión Future Shock, a mí me gusta mucho, le podemos quitar aquí unas cuantas cosas para que se vea el motor, todo eso. Le puedes añadir alguna cubierta un poquito rarita, en sí después le puedes poner un color más guapo que el color crema este. Y en sí te queda un coche bastante potente. A mí me gusta mucho y no solo eso, lo único malo es que el precio, como os he dicho, es un poco elevado, sobrepasa los... Te saldrá solamente a 2 millones y medio. Y si te lo llevas al Arena War, que le puedes meter armas, saltos, minas, te va a sobrepasar seguramente 3 millones y medio o 4. Podéis ver que es bastante caro, pero este coche sí que está 100% recomendado también. De momento los que están aquí saliendo me gustan mucho porque son algunos vehículos diferentes que no hemos casi cubierto en los vídeos. Y la verdad que están muy muy chulos tuneados. Recuerda dejarlo en los comentarios alguno que a ti te encante. Aquí tenemos un vehículo que la verdad que me está gustando muchísimo estas semanas porque le hemos usado bastantes vídeos, y este es el Puppet Hustler, que tiene un precio de $625,000 en el Legendary Motorsport. Es un Hot Rod, en la cual ya podéis ver que los Hot Rods, pues opciones de customización tienen bastantes, y de momento en esta serie no salió ningún Hot Rod, ese es el primero. El precio está bastante considerable, está bastante bien, $625,000. Hay también un Hot Rod que vale $90,000 que tiene opciones de customización bastante similares, podríamos decir. Pero este coche podéis ver que, uff, el tema de las cubiertas son típicas. Puedes decir que es un coche que tiene típicas customizaciones que un Hot Rod ya se esperaba. Pero la verdad que tú le sacas, le puedes sacar los faldones, lo puedes dejar con casi ninguna pieza. Pero, por ejemplo, aquí, mira, sí, le puedes sacar muchas cosas. A lo mejor no queda tan bonito, pero temas de customización tiene bastantes. Y al final te queda un Hot Rod bastante potente y con muy, pero que muy buenas cubiertas. Déjame por los comentarios qué te parece. ¿Qué prefieres, el Hot Knife o el Hustler? Yo 100% escogería a Hustler, tiene un precio un poco más elevado, pero en sí el rendimiento también es muy, pero que muy bueno. Aquí tenemos otro bólido, que vendría a ser el Shister Deviant. Es la misma categoría que el que hemos visto antes, y tengo que decir que este coche a lo mejor no tiene tantas customizaciones comparado con los otros, pero este coche lo quería añadir porque es un favorito personal, no por las opciones de customización que tiene, en plan, no por los parachoques ni nada así. Por el simple hecho de que me flipa muchísimo sus cubiertas. No sé si soy el único, a lo mejor sí que soy, no lo sé. Pero tiene una cubierta de dos colores, es una cubierta muy básica, que es la mejor del juego, me encanta. No hay ninguna cubierta que me gusta más que esa. El tema del otro, el tema de escapes, bueno, en plan todo lo que hay. Me encanta también su calandra, aquí puedes ver que temas de calandras pues tiene bastantes cosas para escoger. Especialmente estos raros que son así como más futuristas, esto de aquí. Que al final pues a gustos de cada uno pues lo puede ir añadiendo. Pero como he dicho, el tema de, mira, aquí lo podemos hacer que parezca un bólido de verdad. Eso que tiene aquí muchas cosas, aquí como una pala, por ejemplo, o algo así, a mí me gusta más este. Pero principalmente lo que he dicho, temas de cubiertas, es mi favorito. Esta cubierta que estamos viendo aquí a continuación, esta de aquí. A lo mejor soy el único, pero en este coche creo que le queda muy, pero que muy guapo. Yo también he visto un coche idénticamente así en la vida real y por eso me gusta más aún. Le metes un buen color así tipo negro o hasta blanco y gris. Colores que jueguen con el gris, por ejemplo, pueden quedar muy bien en este coche, temas de la cubierta. Y después ya le metes un color interior que se parezca y listo. Después lo podemos hacer que combine con el techo y todo eso y puede quedar un coche, mira, bastante guapo. El tema es alerón, pues no tiene una cosa muy, muy buena, tiene alerones básicos, digamos. Y por eso me gusta muchísimo este coche, chicos, me parece muy bueno y no sé qué os habrá parecido a vosotros. Si te ha gustado el vídeo, pues déjame un grandioso like, la verdad se agradece muchísimo. Has visto 5 coches de momento y claramente hay más, hay como que, ¿hay cuántos coches hay en GTA? Un 500 o algo así, muchísimos. Nos quedan muchos para ver y quiero que me dejéis por los comentarios a un vehículo que creéis que faltó para la parte 4. Recuerda que hemos hecho parte 1, 2 y 3. Hay muchos vehículos que hemos ido haciendo, te los dejaré todos en la descripción para que le eches un vistacito. Para que así me digas, Mystic, quiero que metas este coche. Y yo, con gran tranquilidad, lo añado. Con esto dicho, espero que os haya gustado, chicos. Lo siento si se ha visto un poquito diferente o si lo he comentado diferente. Me estoy acostumbrando a un nuevo programa de PC, el Filmora. Y bueno, para alguien que viene desde la Play es un poco difícil pues el tema de edición. Pero más o menos creo que lo vamos pillando el truquito. Con esto dicho, espero que te haya encantado el vídeo. Yo soy Mystic y con esto dicho, nos vemos en el siguiente. Un gran saludo y adiós.